Este programa es de clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Butaca 13. Teatro. Danza. Pintura. Cine. Literatura. El programa creado para hablar del mundo sin fronteras, del arte y la cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Butaca 13. En este programa, para hablar del infinito mundo, realmente infinito, del mundo de las artes y de la cultura. Hoy tenemos un programa especial, un programa maravilloso. ¿Por qué? Porque se está acercando ya la fiesta grande aquí en Cotacachi, donde vivimos, donde estamos también generando algunas actividades, como ustedes conocen. Y hoy vamos a hablar del solsticio de junio en el mundo. El año pasado, me acuerdo, estuvimos justamente por estas mismas fechas, compartiendo con algunos compañeros aquí de Cotacachi, hablando sobre el Inti Raymi, especialmente aquí en Cotacachi, pero hoy hemos preparado un programa especial para hablarles de ese solsticio de junio, esas festividades, esa gran comunión de la humanidad con la naturaleza, con esta agenda, este horario circular del mundo y del sol, y vamos a topar esos temas. Así que hoy realmente les prometo que ustedes van a quedar bastante como satisfechos de las cosas que vamos a conocer, que vamos a compartir, pero a la vez también con ganas de conocer más, como siempre. También bienvenidos a la gente que nos va a escuchar el jueves a las 4 de la tarde en nuestro reprise. Muy buenas noches con todas, con todos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 63 de Butaca 13. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook, AMI Cine Teatro Cotacachi. Allí se pueden comunicar con nosotros, pueden mandarnos mensajes. También en el WhatsApp, el 099-601-4711. El Twitter es @AMICineTeatro. Y el teléfono de la radio 2915-146. Estamos transmitiendo también por www.radiopublicacotacachi.com. Y vamos entonces al inicio de este nuevo programa de Butaca 13. ¿Cómo pueden comprar o vender el cielo? El calor de la tierra. Esta idea nos parece extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del centelleo del agua. Les decimos oportunamente, deben saber que cada partícula de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada hoja resplandeciente, cada playa arenosa, cada neblina en el oscuro bosque, cada claro y cada insecto con sus zumbidos son sagrados en la memoria y la experiencia de mi pueblo. La cultura, un espacio urgente para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia. Las fiestas populares, las danzas, los ritos, las tradiciones, los latidos, los sentidos. Un mundo donde sea posible la felicidad, donde no sea la razón instrumental, sino un corazón abierto a la incertidumbre y a la ternura lo que determine el latido de la existencia. Porque mientras más particular, más universal. Cultura con sentido. Cultura con sentido. Los solsticios, del latín solsticium o solsistere, que significa el sol quieto, son los momentos del año en los que el sol alcanza su mayor o menor altura en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año.
Astronómicamente, los solsticios son los momentos en los que el sol alcanza la máxima declinación al norte o al sur con respecto a la línea del ecuador. En el solsticio de verano del hemisferio norte, por ejemplo, el sol alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Cáncer, y en el solsticio de invierno alcanza el cenit al mediodía sobre esta línea del trópico de Capricornio. Ocurre solamente dos veces al año, el 20 o el 21 de junio y el 21 o 22 de diciembre cada año. A lo largo del año, la posición del sol vista desde la Tierra se mueve hacia el norte y hacia el sur. La existencia de los solsticios está provocada por esta inclinación del eje de la Tierra sobre el plano de su órbita. En los días del solsticio, la duración del día y la altitud del sol al mediodía son máximas en el solsticio de verano y mínimas en el solsticio de invierno, comparadas con cualquier otro día del año. En la mayoría de las culturas antiguas se celebran festividades conmemorativas a estos solsticios, y esto ocurre regularmente alrededor del 21 de junio. Es denominado de verano en el hemisferio norte, o sea, donde nosotros ahora estamos en el Ecuador, o de invierno en el hemisferio sur, o sea, al sur, en la Patagonia, por ejemplo, o en Chile. Entonces, de estas cosas que suceden en todo el planeta, de estas líneas que se forman en estos espacios de los solsticios, vamos a hablar en este programa. En el solsticio de invierno en el hemisferio sur, los pueblos indígenas celebran el Año Nuevo. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas han identificado los movimientos del sol y la luna y establecieron calendarios para marcar los tiempos de siembra y cosecha, solsticio de invierno y verano, lo que les permitió llevar una convivencia armoniosa con la naturaleza. El solsticio de invierno para los aymara, quechua, licán antay, rapa nui y mapuche, que en el hemisferio sur ocurre entre los días 20 y 24 de junio, marca el periodo del año en el que la naturaleza se renueva. La víspera del solsticio es la noche más larga del año, y durante los 6 meses siguientes, las noches se acortan y los días se alargan. Con el fin de la cosecha y después del descanso necesario de la tierra, llegará la época de la siembra, y luego los brotes volverán a emerger. Los animales cambiarán su pelaje y los ríos aumentarán su caudal, alimentando con el agua de las lluvias y deshielos. Este momento, en el que el sol emprende su camino de regreso a la tierra, los pueblos indígenas, cuya identidad cultural siempre ha estado vinculada al culto a la vida y a los elementos que la constituyen, agradecen la naturaleza celebrando la ceremonia ritual del inicio del año nuevo, de un nuevo ciclo de vida. Cerca de 1,000 de aymaras inauguran el año nuevo en medio de ritos y ofrendas al Inti, el sol, y a la Pachamama, la tierra. En el templo de Calasasaya y la Puerta del Sol, las ruinas arqueológicas más importantes de Tiahuanaco, en el altiplano próximo a La Paz, allá en Bolivia. El solsticio de invierno, momento en el que el sol está más alejado de la tierra, marcará el comienzo de un nuevo año. La ceremonia quechua o el Inti Raymi se realiza en Cusco, Perú, su antiguo centro ceremonial. La fiesta del sol es una fiesta de agradecimiento a la naturaleza y al astro solar que las culturas andinas heredaron de los incas. El Licán Antay atacameño se celebra en Toconao, Talabare, Socaire y otros ayllus de los Andes. En estos otros ayllus de los Andes que les contamos, cuando las lluvias se atrasan demasiado, se realizan ofrendas especiales para llamar a la lluvia con agua de mar o de manantiales grandes que no se secan nunca. El Huetripantú mapuche, también llamado Huiñoy Tripantú, habitualmente se realiza durante la noche y se espera hasta el amanecer la llegada del nuevo sol que regresa por el oeste.
Esto me pareció realmente maravilloso, esperar ese nuevo sol que empieza otra vez el ciclo. El ritual que invoca a los antepasados es dirigido por un machi o por el lonco del lugar. Este es un día de celebración y alegría donde las familias se visitan y pueden compartir comidas, motes o paipillas, catutos y el infallable mudai, que es una bebida de trigo o de maíz. Los koya o koya con K, lo celebran en el centro ceremonial El Bolo, ubicado a una hora de Copiapó, en Chile. Allí le piden al Tata Inti por el bien de la comunidad, por las cosechas, los animalitos, la salud de las personas. En Rapa Nui, en las Islas de Pascua, allá en Chile, se realiza también el Aringa Ora, o Coro, que significa el rostro vivo del patriarca. En ella se festeja el ciclo anual de la vida relacionado con la fertilidad y la productividad. Se rinde homenaje a los patriarcas de las familias junto a los linajes y otros parientes de la comunidad, y se festeja con un gran curanto, que es esta comida compuesta de todas las carnes. Creo que está el pollo, está el atún, la langosta, frutos del mar y otros también como los plátanos, los camotes. Sin embargo, y esto me pareció bastante curioso, que los Rapa Nui no consideran no es reconocida esta ceremonia por el pueblo como una fiesta tradicional, porque de alguna manera también han tenido estos sincretismos, estas mezclas también, que hoy por hoy creo que todas las culturas del mundo son atravesadas. Y como estábamos mencionando también a los pueblos del sur, al pueblo mapuche, vamos a escuchar una canción. Es una canción de amor entre el sol y la luna. Antuka kujen nipoyen ulcantum. Eso es mapudungun. Es la lengua del pueblo mapuche. Canción de Karina Carriqueo, una langen del pueblo mapu. Estás en Butaca 13. En tiempos prehistóricos, el verano era una época alegre del año para quienes vivían en latitudes septentrionales. La nieve había desaparecido y el suelo se había descongelado. Las temperaturas cálidas habían regresado.
Las flores florecían, las hojas habían vuelto a los árboles de hoja caduca. Algunas hierbas podían ser cosechadas para usos medicinales y otros. La comida era más fácil de encontrar. Se recolectaba lo que se había sembrado. Aunque muchos meses de clima cálido se mantenían antes de volver a caer el periodo de luz, los días empezaban a cortarse, por lo que el retorno de la temporada de frío era inevitable. La primera o única luna llena en junio boreal se llama luna de miel. La tradición sostiene que este es el mejor momento para cosechar la miel de las colmenas de abeja. Es en esa época del año, entre la siembra y la cosecha de los cultivos, que también fue el mes tradicional para las bodas. Esto se debe a que muchos pueblos antiguos creían que la gran unión sexual de la diosa y el dios se producía a principios de mayo en la Valtaine, en la fiesta del fuego que se celebraba el primero de mayo y marca el comienzo del verano para los celtas. Históricamente, esta festividad se celebraba en Irlanda, Escocia y Galicia. Ya que era de mala suerte competir con las deidades, muchas parejas retrasaban sus bodas hasta junio, en el hemisferio norte. El mes de junio sigue siendo el preferido para casarse en el norte. En algunas tradiciones, las parejas de recién casados eran alimentados con platos y bebidas con miel para el primer mes de su vida matrimonial, a fin de fomentar el amor y la fertilidad. El vestigio superviviente de esta tradición sigue vivo en el nombre que se le da a los recién casados inmediatamente después de la boda, la luna de miel. Y bueno, estamos compartiendo con ustedes acerca de cómo se festejan, de cómo es importante estos espacios de convivencia, de qué será, de sintonía con la naturaleza, con sus cambios. Creemos que hoy por hoy, de alguna manera, la humanidad está en constante lucha con la naturaleza, y estas festividades, estos reencuentros tal vez con los ciclos, con la naturaleza, nos hacen como tal vez generar ese espacio de reconciliación. Yo lo veo así ahora aquí en estas tierras de los Andes. Bueno, y siguiéndoles contando acerca de estas tradiciones maravillosas a través del mundo, por ejemplo, en China la ceremonia del solsticio de verano celebraba la tierra, lo femenino y las fuerzas del yin, de este espacio femenino. Se complementaba con el solsticio de invierno, que celebraba por el otro lado el cielo, la masculinidad y las fuerzas yang. Hay otra cosa también bastante interesante, por ejemplo, de los esenios, de este pueblo, que era un movimiento establecido probablemente a mediados del siglo II antes de Cristo. Los arqueólogos han descubierto que en la habitación más grande de las ruinas de los esenios, estas ruinas que se llaman Qemranota, que es un valle en el desierto de Judea, en la costa occidental, allá lejos, al otro lado del mundo, en el Mar Muerto, cerca de lo que es donde hay algunos kibbutz y hay algunos asentamientos de personas en el, ahora lo que se denomina Israel. En el momento del solsticio de verano, los rayos del sol poniente brillan con una inclinación de 286 grados a lo largo del eje longitudinal de esta gran ruina, de este edificio que les cuento. E iluminan ese momento una pared oriental. La habitación está orientada exactamente en el mismo ángulo que los santuarios egipcios dedicados al sol, por ejemplo. Hay un historiador llamado Flavio Josefo y un filósofo, Filón de Alejandría, escribieron que los esenios eran un pueblo adoradores del sol. En Europa, por ejemplo, las antiguas tribus germánicas, eslavas o celtas celebraban el solsticio de verano con gigantes hogueras. Era la noche de festivales del fuego y la magia del amor, de oráculos para el amor y la adivinación. Tenía mucho que ver este espacio con los amantes y las predicciones sobre ellos. Por ejemplo, las parejas eran muy tradicional que salten a través de las llamas, ya que se creía que los cultivos crecían tan alto como las parejas fuesen capaces de saltar. A través del poder del fuego, al calor de la fogata, las
doncellas supuestamente se enteraban acerca de su futuro marido, con que los espíritus y demonios serían expulsados de la relación venidera. Otra de las funciones de estas hogueras, que parece que eran, y en algunos pueblos nos hemos inteligenciado hoy, de algunos pueblos en Europa, de algunos pueblos antiguos, que generalmente hacen estas gigantes hogueras, era el hecho de generar magia simpática, ¿no? Así lo dicen los historiadores, dando un impulso a la energía del sol para que se mantuviera siempre potente por el resto de la temporada de crecimiento y así garantizar una cosecha abundante. Por ejemplo, en la antigua Suecia, un árbol en el solsticio de verano era creado y decorado en cada ciudad. Era el árbol solsticial. Generalmente era un pino. Los aldeanos bailaban a su alrededor. Las mujeres y las niñas acostumbraban a bañarse en el río local. Y este era un ritual mágico destinado a traer a la lluvia para los cultivos del nuevo año. Y parece que esta es la base, según los historiadores, dicen que esta es la base del rito actual del famoso árbol de Pascua. También está, por ejemplo, en España y Portugal, la famosísima Noche de San Juan, que es el 24 de junio, que es una festividad de origen pagano y que suele ir ligada a encender hogueras o fuegos, como en las antiguas celebraciones en las que se festejaba la llegada del solsticio de verano. Esto de la fiesta de San Juan, yo recuerdo cuando era niño, en mi pueblo, en la Patagonia, también se hacía. Pero claro, la Patagonia, el norte de la Patagonia, fue poblada por migrantes españoles, migrantes europeos. Y creo que de ahí, de esos españoles que llegaron a esta tierra lejana, es que teníamos esto de festejar el 24, la fiesta de San Juan con estas hogueras. Era súper divertido. Sí, bueno, obviamente simbólicamente el fuego también tiene una función bastante interesante, que es la función esta purificación en las personas que lo contemplan o saltan sobre él. Me acuerdo que cuando hablábamos aquí acerca de las festividades de año viejo, del fin de año, también había este significado de, por lo menos aquí en el Ecuador, cuando quemamos al viejo, también tiene un hecho purificador. Y en estas culturas, en estas otras culturas fuera del Ecuador, también había este significado, este sentido purificador del fuego. Parece que este San Juan se celebra en muchos puntos de Europa, aunque está especialmente arraigada en España, en Portugal, en Noruega, en Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia y Reino Unido. En América Latina, por ejemplo, en Brasil tiene las festas junianas. En Bolivia, Chile, Paraguay y Puerto Rico está también la Noche de San Juan, que está también relacionada con antiquísimas tradiciones y leyendas españolas, como la leyenda encantada. San Juan Bautista, que es el santo patrono de San Juan de la Magua en la República Dominicana, cuya fiesta se celebra entre el 15 y el 24 de junio. Y se acostumbra, esto me pareció bastante particular, se acostumbra a ir a bañarse a un río a las primeras horas de la mañana. Pero para esto uno debe haber cruzado la calle, cruzado todo el trayecto, sin haber cruzado previamente palabra con nadie. Es un espacio que yo lo considero también un espacio para meditar. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos y seguimos hablando de este tema tan interesante que es el solsticio de junio. Ya volvemos. La locura es el estado en que la felicidad deja de ser inalcanzable. Alicia en el País de las Maravillas. Estamos de vuelta. Solsticio de invierno y fiesta del sol. ¿Qué es el solsticio de invierno? Es cuando se incrementa la distancia entre el Sol y la Tierra, la cual sucede el 21 de junio en el hemisferio sur y el 21 de diciembre en el hemisferio norte. Con un día corto, una noche larga y fría, es como se da inicio al invierno. La celebración del solsticio de invierno coincide con la celebración del Año Nuevo Andino. Los pueblos guaraníes, andinos, chaqueños, mapuches, amazónicos, entre otros, el 21 de junio conmemoran el nacimiento del nuevo sol,
cuya celebración consiste en renovar el compromiso de cuidar, respetar y trabajar equilibradamente el ecosistema, para que de esa manera comience el nuevo ciclo solar, con una comunidad cuyo espíritu se ha fortalecido mucho más. ¿Qué es lo que se celebra? Se celebra el nacimiento de un sol renovado, mucho más vigoroso, predispuesto de nutrir con energía a la Pachamama y a todo lo que reside en ella. De esa manera, se marca el inicio de un nuevo año en el calendario agrícola. En esta fecha, para los pueblos originarios de nuestra cultura, se celebraban diferentes fiestas, pero todas con un fuerte factor en común, el Tata Inti. Algunas de las más conocidas que podemos mencionar son el Inti Raymi, el Inti Huatana, el Wilcacuti, entre otros. ¿Cómo es que se recibe al nuevo sol? Por lo general, en las diferentes huacas que existen, la noche anterior se reúne toda la comunidad, donde reflexionan sobre todo lo que aconteció en ese año, a medida que van acullicando la hoja sagrada de coca, entrando en un profundo estado de meditación entre toda la comunidad. De manera simultánea, se van preparando las diferentes ofrendas para la Pachamama y para el Tata Inti, como la coa. Y acompañando así, con una majestuosa música interpretada por los diferentes instrumentos autóctonos de viento. Después de una profunda meditación durante la noche más larga y fría del año, se acerca el tan esperado amanecer. Toda la comunidad se alista para recibir los primeros rayos solares de este nuevo año, y es ahí donde los amautas, los abuelos y toda la familia en sí extienden las manos abiertas en dirección al este, para que la energía pueda ingresar a través de la palma de las manos, recorrer todo su cuerpo, limpiando así el espíritu de cada comunario. En conclusión, esta celebración milenaria es una de las más importantes en nuestra cultura, y es por eso que en la actualidad aún se la sigue celebrando con el profundo respeto que se merece. Estás en Butaca 13. Estábamos compartiendo con ustedes un audio que encontramos que nos pareció bastante interesante, realizado en Bolivia, un poco contándonos acerca de cómo también por esos otros lados de los Andes, un poco más al sur del Ecuador, también hay esta comunión profunda con este momento del año, con este solsticio de verano. Y de esta manera nos estamos como poco a poco como acercándonos, como centrándonos, como poniendo la lupa aquí en Latinoamérica. Y hemos encontrado unos artículos bastante interesantes, también hemos investigado algunos libros que hablan de testimonios de gentes que, digamos, estuvieron hace ya muchos, muchos años antes de que lleguen los españoles. Por ejemplo, el Inti Raymi en Quechua, Fiesta del Sol, antiguamente se llamaba el Guagua Inti Raymi, que se denominaba la Fiesta del Niño Sol. Era una ceremonia incaica, básicamente, y andina, y celebraba, era obviamente en honor al dios Sol. Se realizaba cada solsticio de invierno el 24 de junio en el hemisferio sur. Al tratarse de una tradición inca, el Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas comunidades indígenas de este legado incaico, algunas de las cuales están asentadas en otras partes del antiguo territorio inca, como en el Ecuador, Colombia, Perú, el norte de Argentina, en Jujuy y Bolivia. Durante la época de los incas, el Guagua Inti Raymi fue instituido por el Inca Pachacuti en la década de 1430 después de Cristo, como parte de esta reorganización política administrativa del Estado Inca. Entonces también había, digamos, una cercanía bastante también y estrategas como eran los incas. Y era un ritual para legitimar el control imperial sobre los pueblos sometidos. El Raymi, la fiesta, el solsticio de invierno, de verano, era una de las mayores festividades celebradas en honor al sol en el Cusco, de hecho hasta ahora, pero según lo que hemos investigado, parece que en el Cusco ha adquirido más bien un sentido más bien
turístico, ¿no? Según relata, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, en 1539 hasta 1616, el Guagua Inti Raymi, este niño sol, significaba que el sol renacía para dar inicio a un nuevo ciclo anual, a este tiempo circular inca, debido a que en la cultura inca no se concebía el tiempo como lineal, sino como un círculo cronológico. Así como el origen mítico del Inca, que fue enviado, de hecho era el hijo del sol, y era enviado como Dios ordenador de las acciones de la población de este antiguo mundo. La celebración de este guagua, Inti Raymi, era de 15 días, en las cuales había danzas, ceremonias, sacrificios. El último guagua Inti Raymi, con la presencia del Inca, según los historiadores, data de 1535, que fue la última celebración del Inti Raymi, donde estuvo presente el Inca Real. En 1572, el virrey Francisco Álvarez de Toledo prohibió esta fiesta, junto con las demás otras celebraciones originarias, obviamente, por considerarse como una ceremonia pagana y contraria a la fe católica. Sin embargo, se siguió realizando de manera clandestina como protesta a la extirpación de las idolatrías, entre comillas, muy grandes comillas. Aunque hoy conocemos que esta celebración con su nombre quichua de Inti Raymi, en realidad, y según muchas investigaciones bastante interesantes que han tenido un análisis también en el espacio del campo, esta festividad común a muchos pueblos prehispánicos de los Andes, seguramente precede mucho más allá de la formación del imperio incaico. El Inti Raymi aún se celebra como un rito sincrético en muchas comunidades andinas. En el callejón interandino septentrional del Ecuador, por ejemplo, el conjunto de festividades relacionadas abarca todo el mes de junio y parte también del mes de julio, teniendo cada ciudad sus propios ritos y costumbres bastante particulares, y incluso llegando a paralizarse la vida cotidiana como efecto de estas celebraciones que toman las calles, las plazas, absolutamente todo, como se vive aquí justamente en Cotacachi. Así que bueno, estamos ahora acercándonos un poquito a la América del Sur, y nos vamos a ir centrando poco a poco aquí en el Ecuador. Pero antes de centrarnos aquí en el Ecuador, volvemos al hemisferio norte, pero bien al norte. Bien al norte. Bien al norte. Nos vamos a Europa, pues, porque dentro de estos solsticios que están en todo el mundo, vamos a escuchar un canto élfico del solsticio de invierno en la ciénaga de Piesmur. Esto es en Schwerdingen, Alemania. Escuchamos y volvemos a Ecuador, como nos estamos prometiendo. Tierra es establecido por una enorme complejidad de elementos, fenómenos e interacciones, entre los cuales el movimiento elíptico de la traslación del planeta en torno al Sol es definitivo para el desarrollo de la vida terrestre. Durante este recorrido anual se presentan cuatro momentos axiales denominados solsticios y equinoccios, demarcados al fin y al comienzo de las estaciones, períodos y ciclos solares en la Tierra. Los equinoccios son los momentos en que la Tierra se encuentra más cerca del Sol, mientras que los solsticios están a mayor distancia. Y claro, en esta forma de configurar el calendario, hablar de los equinoccios, hablar de los solsticios, es realmente donde nos encontramos
todas las culturas, donde la humanidad como especie logra encontrar lo que les hablamos un poco en este segmento, ¿no? De esta cultura con sentido, de esta, encontrar esta, mientras más particular, más universal. Y eso me pasa a mí cuando yo escucho estos cantos célticos que acabamos de escuchar, que lo siento tan, no sé, tan cercanos, ya no me parece estar escuchando en otro lado del mundo, sino me parece estar escuchando a una voz femenina que podría ser propia de alguna comunidad de aquí, por ejemplo. Entonces, este sentido cohesionador que tienen estos acercamientos a celebrar, digamos, los calendarios agrícolas, realmente nos junta a todos. Por ejemplo, el calendario está dividido en 4 periodos de 3 meses cada uno, conformando un ciclo total de 12 meses que equivalen a un año. Esta lectura del movimiento de traslación del planeta señala el solsticio del 21 de junio, el punto de inicio del recorrido alrededor del sol, denominado aquí en Cotacachi, por ejemplo, el Hatun Punya o Día Grande, el cual se puede interpretar como año nuevo. No obstante esta significación cultural del calendario, se debe señalar que el resultado del proceso de colonización, de imposición, también de la aculturización de usos y costumbres mediterráneas desde el siglo XVI, muchos runas en la actualidad cultivan un estilo de vida más occidental, en donde las prácticas rituales al Taita Inti o Pachamama del calendario quedan relegadas exclusivamente a las festividades de fin de año durante el solsticio. Es por eso que también en estos terremotos que también sufre la cultura, es posible también que de alguna manera se comiencen a olvidar otros momentos durante los solsticios de junio. Sin embargo, en este comportamiento resalta realmente la trascendencia de este Hatun Punya para los pueblos quichuas de esta zona de aquí de Imbabura, ¿no? Pues pese a los vaivenes de la historia, esta celebración del Hatun Punya continúa siendo un evento crucial de esta cultura. Y esto, cualquier persona que viene aquí a visitar durante junio, durante el solsticio, las festividades del Inti Raymi, realmente salta a la vista. Porque de alguna manera aquí en Cotacachi, yo siempre, desde que nosotros estamos viviendo aquí, desde que hemos hecho también nuestro hogar en esta zona maravillosa de los Andes, nos damos cuenta de que para nada tiene un carácter que será de un atractivo turístico, tampoco tiene un carácter de show para nada, sino que se siente realmente una potencia en creer que está en sentir, sobre todo, que esta festividad es muy propia de cada una de las comunidades que lo festejan. El Hatun Punya es esta celebración, está compuesta por diversos momentos rituales concatenados, de los cuales sobresalen el baño ritual, por ejemplo, las vísperas y la toma de la plaza. Cada uno de estos momentos es consumado según las tradiciones propias de las comunidades. Por ejemplo, en la región de Otavalo, la identificación de roles, cantos en quichua, sonidos onomatopeicos, música, danza concéntrica, o sea que es muy característico del Inti Raymi aquí generar como esta danza concéntrica, en donde los danzantes, los integrantes de esta danza van girando alrededor de un círculo, ¿no? Hay también el consumo del puro, de la chicha, que están comúnmente presentes en toda la festividad. Se debe resaltar también que este Hatun Punya tiene, tal vez, no sé si de alguna manera está como concientizado o percibido, pero sí creo que tiene un significado político histórico, especial porque los indígenas de las zonas de aquí, los pobladores de lo que fue el antiguo Otavalango en su momento, como en el resto del área cultural del Ecuador, lo hacen en función de recuperación del dominio de la plaza pública donde se ubica la iglesia, la casa de gobierno, en los municipios, las comisarías, las asambleas cantonales, que
han sido comúnmente controladas por el poder político de los mestizos o de los blancos, ¿no? Ya que en esta época del Día Grande, estos lugares simbólicos son de los pueblos como en los tiempos antiguos. Ustedes están escuchando parte de unos audios recogidos durante las festividades del Hatun Punya aquí en Cotacachi. Y cuando uno solo de escuchar se le pone la piel chinita. Hemos investigado algo bastante interesante, un estudio realizado por Edgar Rodríguez Cruz que se llama El Año Nuevo Quichua en el Otavalango. Yo me encuentro con esta palabra Otavalango porque la había escuchado, pero no lo había entendido del todo por qué. Y parece ser que en esta zona de aquí de Imbabura, en la zona norte de nuestro país, había un señorío denominado Otavalango, que parece que salía, que era un territorio desde la parte de Tulcán, de la parte norte, ya casi llegando a la frontera de lo que hoy es Colombia, que es en San Gabriel, hasta casi llegar a Quito. Y toda esta zona de aquí, que estaba integrada por los cayambes, por los otavalos, por los caranquis, se denominaba el Otavalango según este estudio. Me pareció bastante interesante. Entonces, el Hatun Punya, digamos, dentro de lo que era este territorio del Otavalango, y esto me pareció que cualquier persona que venga y que conozca y que tal vez se haga una primera impresión de ver de cómo se festeja aquí en estas tierras el Inti Raymi, puede ser que se configure una mirada de observador de afuera de la fiesta como una fiesta netamente masculina. Pero, dice este estudio, al compartir un poco y con respeto atravesar el umbral de las casas, de las comunidades, salta a la vista que es realmente una celebración familiar, una celebración comunitaria de todo el Ayllu, de toda la comunidad, donde los linajes, las generaciones, las mujeres, los hombres asumen roles específicos en función de sus tradiciones, usos y costumbres. La participación y el rol de la mujer es fundamental, no solo como figura principal de su casa y en este sentido anfitriona, sino también celebrando la toma de la plaza. En muchos casos las cuadrillas de danzantes se componen tanto de mujeres como de hombres. En otros se conforman cuadrillas por separado y en algunas se destina, en algunos lugares como es aquí específicamente en Cotacachi, se destina un día exclusivamente para las mujeres. Sin embargo, ya sea de forma conjunta o por separado, durante las celebraciones del Año Nuevo, la mujer quichua del Otavalango, de este territorio, igualmente señorea su territorio ancestral. En su actitud no se percibe rasgos de sumisión o sometimiento, todo lo contrario. Su comportamiento es altivo y arrojado, orgullosas y seguras de sí mismas. Se apropian, comparten la plaza pública con la certeza que, en el fondo, todo el mundo quichua descansa como el guagua sobre sus espaldas y que de ellas depende el futuro de sus pueblos. Y uno puede percibir esto y solamente cuando uno logra integrarse, tal vez rompiendo los estereotipos, rompiendo también esa mente occidental y compartiendo ese espíritu colectivo con los danzantes, integrándonos también a celebrar este espacio de transición del viaje del sol.
con este fondo musical de la música tradicional del Inti Raymi, esta fiesta donde cada pueblo quichua en toda Sudamérica espera el gran día para celebrarla, ¿no? Así ya vamos a aprovechar para saludar a la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo en Facebook, Flor Delgado en Uruguay, a Carla Serrano, a Diana Pino Rodríguez, a Evelyn Salcedo, a la arquitecta Mayra Sofía Pazmiño, y bueno, saludamos a Evelyn, que nos está escuchando desde Cumbayá, y al resto de la gente que nos está siguiendo, a Dalinda, que ya es nuestro oyente todos los lunes, y a la gente también que nos sigue por la FM 93.5 y por www.radiopublicacotacachi.com. Vamos cerrando entonces este tema del solsticio de junio. Sí, qué maravilla que nos estén escuchando, sobre todo a la Flor. Le mando muchos, muchos, muchos abrazos de solsticio y a todas las otras personas que también nos están escuchando. Sí, cerrar este tema gigante, es complicado, es muy complicado, pero dejarles solamente con esta idea, creo que tal vez alejarnos un poco de tal vez de los conceptos, de las conceptualizaciones que se han tejido alrededor desde la antropología, desde la historia, todas ellas válidas y maravillosas, pero quedarnos con ese espacio del sentir de esta comunión profunda con la naturaleza, con los ciclos, con el sentir del sol, de este astro que obviamente es la primera fuente de energía, y por ello no me parece para nada raro que todos los pueblos del mundo se unan para festejarlo, para vivir intensamente este cambio de tiempo, de este nuevo tiempo. Así que ya el 21 y el 22 nos despertaremos con las manos extendidas para saludar al nuevo sol. También desde este espacio, desde Butaca 13, queremos decir que esta fiesta aquí poderosa del Hatun Punya, del Inti Raymi aquí en Cotacachi, ojalá se salve por esas cosas de la vida, de generar estos patrimonios, de ser patrimonio, de que la institucionalidad de alguna manera quiera, digamos, involucrarse en estas festividades que nos parecen a nosotros que profundamente pertenecen a los pueblos. No son de los gobiernos, no son de las instituciones, es de los pueblos a los que pertenece esta festividad. Y ojalá que tengamos la suficiente sabiduría que nos permita mantenerlo de esa manera profunda. Y con esto, les dejamos con esta idea y vamos al ojo, al piojo. 8 de la mañana. ¿Aló? ¿Qué más, mujer? ¿Qué va a hacer hoy noche? Nada, loca. Viene el Dani. Unas chelas ha de ser. Vamos al cine hoy de una. Ven, ¿querrás irte a Quito? ¡Ay, qué tonta! Aquí en Cotacachi está el Cineami. Películas, teatro y unas cosas re bacanas. ¡Ucha! ¿Y cuánto será el gasto, pues? Puta loca, para las chelas sí tienes, ¿no? Es donación voluntaria. Nomás que no vendrás con la voluntad tan chiquita. ¡De una, Mariluna! Ojo al piojo. Ponte pilas y ven al Ami Cine Teatro. Una experiencia diferente. Aquí, en Cotacachi, frente a las piscinas San José. Visita nuestro Facebook, Ami Cine Teatro Cotacachi. Síguenos en Twitter, @AmiCineTeatro. Atrévete a hacer algo diferente. La cultura es la sonrisa que brilla en todos. Y bueno, les proponemos, como siempre, de este espacio, hacer algo diferente, porque nosotros, necios como somos, seguimos en el Festival de Cine para Niños y Niñas de Cotacachi. Hemos tenido 3 semanas súper intensas. La semana pasada hemos estado en la comunidad del Batán. Un abrazo para la gente de la comunidad del Batán. Con los niños compartimos un momento muy especial. Y este sábado tenemos función en el Cine Teatro AMI a las 10 de la mañana. Sábado a las 10 de la mañana, así que no se pierdan. Tenemos una película maravillosa. Recuerden que las películas que estamos pasando solamente tienen una única función. O sea que si ustedes se pierden de una, se pierden definitivamente un mundo.
vamos a presentar el libro de Lila, de una joven directora, Marcela Rincón, con un equipo maravilloso que han producido unas nuevas estéticas, unos dibujos, unas ilustraciones que ustedes no pueden dejar de verlo. Y tiene una historia bastante, ¿qué será? Que está como muy cercana a lo que estábamos hablando hace un momento, hacia esta cercanía con la naturaleza. Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de papel, quedando atrapada en un lugar al que no pertenece. Es así como se inicia esta gran aventura donde Lila entenderá que solo Ramón, el niño que años atrás solía leerla, es el único que puede salvarla. Pero esta no será una tarea fácil. Ramón ya no es el mismo de antes. Ha crecido y no solamente ha dejado de leer, sino de creer en la fantasía. Es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela tendrán que arreglárselas para convencerlos de lo que está sucediendo y emprender juntos un arriesgado viaje hacia el olvido, un tenebroso lugar donde ha caído el libro de Lila. Y a lo largo de esta aventura por mundos mágicos, los niños descubren un mundo de unas ilustraciones maravillosas, y hay muchos elementos ahí, como las abuelas de las de los lugares de la Amazonía colombiana, por ejemplo. Y el día domingo continúa este festival y estamos haciendo todas las gestiones a través de la Jefatura de Grupos Prioritarios y Derechos Humanos del municipio de Cotacachi, con quien estamos trabajando en forma conjunta este festival para poder estar en La Victoria. Así que si nos están escuchando en La Victoria, ahí queremos estar, ahí queremos ir el domingo, queremos que nos reciban ahí para mostrarles también una de estas películas de este festival. Y ya nos vamos, Que ir. Se acabó el Butaca 13 número 63. Nos pueden escuchar nuevamente el día jueves a las 4 de la tarde en el reprise. Y si no, nos vemos el próximo lunes. Chau. Hemos llegado al momento de... ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí te ves! ¡Chao, mijín! Dejarás de ver, ve. ¡Asomarás nomás, ve! ¡López López! ¡Ahí los vidrios! No nos llamen. Nosotros le llamaremos. ¡Hasta luego, no! ¡Hasta luego!